Jesús esta noche, la victoria de la cruz. No deje que el desánimo, la tristeza le venza hoy. Este es un tiempo de victoria. Vamos, dígale fuerte a él, vamos. De todo lugar, los perdidos vendrán y en libertad a ti clamarán. Llevaste la cruz, moriste y vivo estás, mi Dios, me entrego. Por mi salvación, y tú nos libraste por siempre, Señor. Busqué la verdad y te encontré a ti, mi Dios. Me entero hoy a ti, Jesús. Por ti yo viviré, nunca me cansaré de ti. Oh, 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 te doy todo lo que soy. Toma, oh Dios, toma lo que soy. Te alabamos, Jesús. Lo buscaré, quiero ver tu poder.
corazón por tu amor. Jesús, te adoraré, cantaré quien yo soy. Bendecimos y te damos gracias porque tú habitas en medio de nuestras alabanzas. Levantamos nuestras manos a ti, Señor, y reconocemos tú eres nuestro mayor anhelo. Te adoramos, Señor. Todo su corazón.
Sabemos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta para nuestras vidas, Señor. Y hoy mientras te alabamos y te buscamos, Señor, creemos que tú sigues haciendo milagros, Señor. Creemos que el poder de tu diestra sigue vivo, Señor. Creemos, Señor, que el Dios que abre milagros, que da vista a los ciegos, está a nuestro favor. Hoy lo creemos, Señor. Te alabamos, declaramos, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo se mueva, cambie la atmósfera de nuestros hogares, de nuestros trabajos, de nuestras vidas, Señor. Hoy lo creemos, Señor. Será cambiando está, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí, la atmósfera cambiando está, tu
Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor.
milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Milagros van a suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Amén. Muy buenas noches. Una vez más estamos juntos en este nuevo año y sobre todo arrancando con fuerza, como en la presencia de Dios y sumergidos en la alabanza y la adoración. No hay mejor manera que empezar este año expresando nuestro amor por Dios a través de nuestra alabanza y nuestra adoración, porque recuerde, Él es digno de toda gloria y de toda honra. Ahora vamos a prepararnos para sembrar, que es otra forma en la cual nosotros podemos darle gloria a Dios, es con nuestro diezmo y con nuestra ofrenda. ¿Qué les parece si este año arrancamos con el pie derecho, haciendo las cosas como son, dándole gloria al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Déjeme compartirle el siguiente versículo para sembrar. Este versículo está en Proverbios 3, 9 y 10 en versión NVI. Comienza diciendo: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán y reventarán, y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Debemos de empezar el año honrándole a Dios. Que este primer miércoles sea el día que comencemos sembrando con una actitud correcta. Que arranquemos del año dándole a Dios todo lo que le pertenece. Donde tú estás, yo te voy a pedir, ¿por qué no te preparas para hacer una siembra de guerra? ¿Por qué no iniciamos este año con una semilla poderosa? Los comienzos son importantes. Así que donde tú estás, te voy a pedir, ponte de pie, prepara esa transferencia, que vamos a ver cómo Dios se glorifica en medio de nuestras vidas en este año. Cierra tus ojos y oremos juntos. Amado Señor, este año queremos entregártelo todo. Y lo mejor que podemos hacer es darte lo que te pertenece a ti, Señor. Tú has dicho, Padre, que el que siembra cosecha. Ayúdanos a entender este principio fundamental en nuestras vidas. Ayúdanos a reconocerte como el Dios de nuestra provisión. Porque escrito está que toda buena dádiva y toda bendición desciende de lo alto. No es por nuestros talentos, sino es por tu favor, tu gracia y tu misericordia, que nos das la capacidad de generar riqueza y de producir, Señor. Hoy queremos bendecir este 10%, esta ofrenda que hoy estamos entregando, porque sabemos que tú amas las primicias de tus hijos. Y hoy, Señor, en esta noche te damos con gozo, con obediencia, con expectativa y con una actitud de conquista y de victoria, sabiendo que apenas esta semilla, esta transferencia salga de nuestras cuentas, salga de nuestras manos, va a producir fruto, porque está siendo enviada a la tierra fértil, a la tierra que cumple, a las manos que proveen, al corazón que siempre suple. Gracias te damos, Señor. Declaro que esta semilla de guerra que hoy comenzamos, Señor, va a abrir puertas sobrenaturales a favor de nosotros, tus hijos. Nos va a dar la capacidad de poder bendecir a otros, Señor, y que no va a faltar provisión sobre nuestras casas y sobre nuestras familias. Queremos, Señor, iniciar este año haciendo lo correcto, Padre, dándote la gloria que te pertenece en el nombre de Jesús. Hoy le decimos: semilla, vaya
crezca y multiplíquese al 100 por 1, porque así está escrito. Declaramos que el enemigo no va a devorar nuestras primicias, no va a robar nuestras cosechas. Levantamos oración y protección sobre ellas y declaramos que salen de nuestras manos, pero nunca saldrán de nuestras vidas, y testificarán delante del trono del Padre y hablarán en los momentos de necesidad, y los cielos se abrirán a favor de nosotros, tus hijos, para que no falte pan sobre nuestros hogares. Gracias te damos, Señor. Hoy sembramos con gozo, con contentamiento, con agradecimiento de saber que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará en este año, en el nombre de Jesús. Y todos decimos fuertemente, amén y amén. Siempre con la actitud correcta. En pantalla van a salir algunos datos. Haga esa transferencia de la tierra a los cielos y va a ver cómo Dios recompensa su obediencia, su gesto de amor, porque Dios bendice al dador alegre. Vamos a sembrar. Gracias por tu generosidad. Juntos seguimos construyendo el reino de Dios en la tierra. Cada semilla que tú siembras logra que semana a semana sigamos bendiciendo la vida de miles de personas en nuestro país. Muy buenas noches nuevamente. Ahora sí, luego de haber dado este paso de fe, este acto de obediencia, de darle a Dios lo que le pertenece, preparémonos para comenzar el año fuertes. ¿Cómo? Recibiendo la palabra de Dios. No hay mejor forma que un miércoles en la noche estar sentados en nuestras casas y disfrutar de la bendición a través de todo lo que Dios nos ha dado. Yo le animo en este primer miércoles de este año, tenga expectativa. Reciba lo que hoy Dios va a hablar a nuestros corazones. Dejemos a un lado todo lo que pasó y todo lo que está por hacer, y por una hora sumerjámonos en su presencia y salgamos transformados, no por el hombre, sino por Dios, por su palabra, por su verdad, actuando en nuestras vidas. Así que le voy a pedir, donde usted está, póngase de pie con ánimo, regáleme una sonrisa a la distancia, diga después de mí, todo está bien. Cierre sus ojos y entreguemos este tiempo en sus manos. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias porque en medio de todo tú has sido fiel, y tu fidelidad no depende de cosas externas. Tu fidelidad es una certeza de tu palabra enviada a nuestras vidas. Gracias, Dios, por todo lo que tú vas a hacer en nuestras vidas en esta noche. Prepara nuestros corazones para ser exhortados, guiados, instruidos, revelados por tu palabra. Que lo que hoy tú vas a hablar a nuestras vidas cause un cambio en nuestros corazones, enderece nuestras veredas, afirme nuestros pasos, pero sobre todo que sensibilice nuestro espíritu para alinearnos a tu verdad en este nuevo año. Señor, disponemos nuestro corazón, nuestra mente y nuestro cuerpo para recibir de ti el maná del cielo, aquel que nos sustenta en todo momento y que es la respuesta efectiva a toda situación por la cual estemos atravesando. Señor, llevamos cautivo todo pensamiento en este momento en obediencia a tu palabra, y nos enfocamos en una sola cosa: en buscarte, en ver tu rostro, en recibir tu palabra y ser transformados por la verdad. Pon paz en nuestras vidas, calma nuestra alma, Padre, y prepáranos para ser renovados por tu presencia. Oro que la presencia del Espíritu Santo esté en cada uno de los hogares hoy conectados, y que esa presencia del Dios omnipresente se derrame con convicción de lo que hoy tú vas a hablar a nosotros. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento? Hoy quiero tocar un tema muy importante que Dios me ha hablado personalmente y que sentí de parte de Dios poderles transmitir a cada uno de ustedes en esta noche. Por título le he puesto a esta prédica: decisiones trascendentales. Decisiones trascendentales. Los caminos de la vida, no es la canción por si acaso, los caminos de la vida están plasmados de decisiones.
A cada instante debemos optar por una respuesta para esas decisiones. Algunas no son trascendentales, como qué ropa va a escoger para ponerse mañana o qué va a decidir comer el día de hoy. Pero otras son mega importantes, porque de esas decisiones marcarán su vida para siempre en su futuro. Qué clave es entender que las decisiones forman parte de nuestra vida y nos han venido acompañando aún con la palabra. Dios tomó una gran decisión. Jesús tomó decisiones. Los generales del Antiguo Testamento tomaron decisiones. Esto es clave y sus decisiones fueron trascendentales que hasta hoy hablan y nos enseñan en nuestra vida. Ahora, la clave va a estar en tomar las mejores y las más acertadas decisiones. Las mejores y las más acertadas decisiones. Hoy quiero contarte la historia del rey, la espada y el niño. Esto ya tiene tema de película, parece. Y no sé por qué no le han hecho. Realmente sería una muy buena película. Déjame contarte la historia de dos mujeres que tuvieron hijos y que mientras estas dormían, una de ellas se recostó sobre la criatura, ahogándolo y matándolo. Viendo esto, ella tomó el hijo de la otra mujer que estaba a su lado. Más o menos sucedió esto y al despertar ellos se dieron cuenta que faltaba un guagua porque uno había muerto. Ellas se acercaron al rey del momento a decirle qué hacer, a reclamar que el hijo que la chica tiene es suyo. Y el otro decía, no, es mío. Y el rey tuvo que tomar una decisión. ¿Cuál fue la decisión que tomó el rey para hacer lo correcto? Dijo, presten una espada. Lo cortaremos en la mitad y así resolveremos el problema. Le entregaremos a la una parte y a la otra parte. Una de las mujeres rasgó sus vestiduras, se lanzó al piso y dijo, no hagas eso. Entrégale al niño a la otra persona. Pero mira lo que dijo el rey. Primera de Reyes 3, 27 y 28. Ese es el inicio de este relato. Vamos a leer cómo concluyó. En la versión NTV dice, entonces el rey dijo, no maten al niño, dénsenlo a la mujer que desea que viva, porque ella es la madre. Cuando el pueblo se enteró de la decisión que había tomado el rey, todos en Israel quedaron admirados porque reconocieron la sabiduría que Dios le había dado para impartir justicia. Quizás tu decisión no es a la magnitud del relato que te acabo de contar, que te acabo de leer, pero sí son situaciones que requieren de mucha sabiduría. Qué importante es esta palabra y no quiero que te desconectes de esta palabra en este mensaje. Qué importante. Ahora veamos el contexto de lo que te acabo de contar. Déjame hacerte una pregunta. Todos deben saber la respuesta. ¿Quién fue el que tenía que tomar la decisión en ese momento? ¿Cuál era el rey? El nombre del rey que tenía que tomar la decisión en ese momento. Muchos ya deben saber. Sí, Salomón. Salomón fue el rey que tomó una decisión sabia, que trascendió a todo el pueblo para darla a conocer como una persona con sabiduría que Dios le había otorgado para tomar decisiones correctas. Mira cómo una decisión puede afectar el entorno de una nación. De ahí el título de esta prédica, decisiones trascendentales que afectan tu vida y la de tu familia y la de nuestras generaciones. Ahora, Salomón, el rey que pidió a Dios sabiduría en vez de pedir riqueza o salud. Esto es impactante. Pudiéndole pedir a Dios todo lo que necesite, él pidió algo que no era material, entendimiento, sabiduría, porque él sabía que tenía que gobernar y que tenía que tomar decisiones, porque con mucha plata
no vas a poder tomar decisiones, porque la plata no lleva a tomar buenas decisiones. La sabiduría es la base para las decisiones trascendentales de la vida. En este tiempo que estamos iniciando, déjame hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué le has pedido a Dios para este año? Que no me falte alimento, que tenga salud, que todo vaya bien, que me salga el préstamo. Mira, yo quiero leerte Santiago 4:3 en la versión Reina Valera. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. A veces no sabemos qué pedir. Y estamos iniciando un año y es clave lo que nosotros le pidamos a Dios en este inicio de año. El rey, para comenzar este proceso de gobernar a un pueblo, él fue astuto, sabio y pidió lo necesario, lo más importante. Dios dotó de sabiduría al rey Salomón, haciéndole un nombre que sabía acertar en sus decisiones, trayendo consigo una vida llena de riqueza y salud. Él no pidió primero riqueza y salud, él pidió sabiduría para poder tomar decisiones, porque lo demás iba a venir por añadidura. ¿Quién es el rey de la sabiduría? ¿Quién es el dueño de la sabiduría? Es Dios. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Qué vamos a pedir en este año a Dios que nos dé? Escucha esto: solamente la sabiduría puede llevarte a soluciones acertadas. Solamente la sabiduría puede llevarte a tomar soluciones acertadas en nuestras vidas. Uno de los significados de la palabra sabiduría, mientras investigaba, es pericia. Pericia. Entonces es allí donde la sabiduría cobra una real importancia. Déjame leerte Proverbios 16:16, Reina Valera. Qué fabulosa que es la palabra. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. ¿Qué es mejor? Sabiduría. ¿Para qué? Para tomar buenas decisiones, acertadas decisiones, decisiones trascendentales que van a tener un impacto profundo en tu vida, en tu familia, para la gloria de Dios. La sabiduría nos ayuda a esquivar con pericia los obstáculos que se presentan en la vida. Con sabiduría escogemos entre lo bueno y lo malo, entre lo mejor y lo excelente. Me encanta este significado de sabiduría, pericia. Es como los conductores tienen que tener pericia para evadir los baches de la ciudad. Nosotros debemos tener pericia para esquivar los tropiezos del camino, los baches de la vida, con sabiduría, y no caer en ellos y causar un daño en nuestros corazones y en el entorno de nuestras familias. Leamos lo que pasó. Primera de Reyes 3, del 7 a 10, en versión Reina Valera. Este es Salomón. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque, ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y agradó lo que Salomón pidió. Yo no te pido la luna, no te pido riquezas, yo te pido sabiduría. Amada iglesia, este año, en vez de estar pidiendo cosas materiales, pida sabiduría para comenzar el año tomando buenas decisiones que impacten nuestras vidas y nuestras familias a favor del reino. Porque ¿qué pasa?
Cuando las cosas no salen como uno quería, siempre presentamos las mismas excusas. Me faltó tiempo. No tuve el dinero necesario para hacerlo. Nadie me quiso ayudar. No me aconsejaron. No fue mi culpa. Cuando la respuesta a lo que no te salió en la vida es sencilla: falta de sabiduría para tomar buenas decisiones. Es así de sencillo. No podemos excusarnos con las mismas palabras de siempre. No pude, es difícil, no puedo, está complicado, nadie me ayuda, es que no me aconsejaron, es que nadie me dijo, es que no tenía, es que me faltó. No podemos. Debemos ser genuinos. Muchas veces tropezamos en el camino por no tener sabiduría para tomar decisiones correctas. Ahora, el orgullo es una piedra de tropiezo que te impide reconocer lo que necesitas. No tengamos temor de reconocer que necesitamos sabiduría. No tengamos temor de decir que no lo sabemos todo, porque no lo sabemos todo. No somos perfectos. Solo hay uno y es Dios. Y su palabra es la que nos guía. Muchas veces caemos por orgullosos porque no buscamos ni consejo en la palabra. No doblamos rodillas antes de tomar una decisión. Somos ligeros y no nos proyectamos a lo que pueda pasar si tomo una decisión incorrecta. Dejemos del orgullo a un lado, porque por orgullosos hemos tomado las peores decisiones, que no solo no nos han afectado a nosotros, sino que nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos han sido afectados. Decisiones trascendentales. Dios quiere darnos en abundancia la capacidad de ser sabios y saber elegir para tener una vida victoriosa y con propósito en esta tierra. Hay que tomar decisiones hoy. Hoy, después de que termine esta enseñanza, vas a tener que tomar decisiones. Seguir con ese hábito o cortar. Confesar tu pecado o seguir ocultándolo. Decir la verdad o caminar en la oscuridad. Aceptar a Cristo o no aceptarlo. Decisiones trascendentales. Santiago 1:5 en Reina Valera dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esto no es un beneficio para los pastores y para los líderes o para los pocos. No, es un beneficio para todos. Si alguno de vosotros tiene falta, es bueno reconocer: necesito sabiduría. Es bueno cada mañana acercarse al trono de Dios y decirle: Señor, dame sabiduría para este día, para tomar decisiones correctas que trasciendan para bien, para mi vida. Proverbios 2:6, Reina Valera dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. No tenemos nada en contra de que usted se prepare con conocimiento, conciencia, que se capacite, está bien, pero nada de ello te va a llevar a tomar las mejores decisiones, solo la sabiduría que proviene de Dios. Él es el consejero fiel. Él es tu padre. Él te conoce desde el vientre de tu madre, porque Él nos formó. De Él vienen los mejores consejos para nuestras vidas. Y su palabra es un libro de consejería total para toda situación y para cada área de nuestras vidas. ¿Con qué propósito? De que tomemos decisiones acertadas y correctas. Ahora, para tomar esas decisiones que van a ser trascendentales para nuestra vida y nuestra familia, debemos estar seguros de algo que mientras leía me cayó el 20. Qué importante que sobre nosotros repose el espíritu de sabiduría. En Efesios 1:17 en Reina Valera dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Señor, derrama sobre mí un espíritu de sabiduría y conocimiento. Derrama sobre mí este espíritu tan necesario. No solo se trata de tener conciencia de lo eterno, sino de que este espíritu de sabiduría esté sobre nosotros, como lo estuvo
en la vida de muchos de los generales que Dios usó en el Antiguo Testamento. Ahora, es clave entender que cuando hablamos de sabiduría, hay que tomar en cuenta que existen dos clases de sabiduría. La sabiduría humana y terrenal, y la otra, que es la sabiduría que viene directamente de Dios y de su palabra. Proverbios 3:13, Reina Valera dice: Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Aquí está hablando de la sabiduría de Dios. Bienaventurados somos cuando buscamos la sabiduría de Dios para tomar decisiones aquí en la tierra. No la sabiduría de las redes sociales, porque muchos toman decisiones buscando la sabiduría de otras personas en redes sociales, sin conocer el fruto de sus vidas, el entorno de sus vidas, el propósito de sus vidas. Muchas veces solo conocen de nombre, pero ni siquiera saben de su vida. Y son guiados por las redes a tomar decisiones. Y luego cuando nos damos del tortazo decimos: ¿qué pasó? Pero si yo escuché el consejo. ¿El consejo de quién? ¿Oró primero? ¿Buscó a Dios? ¿Buscamos a nuestros líderes? ¿Somos una iglesia celular? ¿Buscamos a nuestros pastores para adquirir consejo? ¿O solo luego venimos e informamos: tomé la decisión de hacer esto? Y uno dice: bueno, ya no estás pidiendo consejo, sino solo me estás informando. Y luego es de crujir de dientes: ¿pero por qué no me dijo? Porque nunca lo consultaron. Seguían por esta frase: es mejor pedir perdón que pedir permiso. Es mejor pedir perdón que pedir consejo, en otras palabras. Por favor, las decisiones trascendentales de nuestra vida necesitan la sabiduría de Dios y punto. Y vamos a ir avanzando. ¿Cómo usted va a poder diferenciar entre la sabiduría que viene del mundo y la sabiduría que viene de Dios? Diga conmigo: gracias a Dios. Otra vez diga: gracias a Dios. Sí, gracias a Dios por la palabra, que nos la describe con detalles e intención para darnos a conocer todo lo que es sabiduría que proviene de Dios. Escuche estas frases. Resumía en esto: la sabiduría de Dios actúa con pureza. La sabiduría de Dios actúa con integridad. La sabiduría de Dios está pegada a la justicia. La sabiduría de Dios camina en la verdad. La sabiduría de Dios genera un ambiente de paz. Frente a una persona con la sabiduría de Dios, la discordia huye y se genera la armonía que solo proviene del resultado de decisiones acertadas bajo la sabiduría que viene de Dios. Una vida que camina en sabiduría de Dios tiende a ser benigna, es decir, que comprende la situación y sabe ponerse en los zapatos de las otras personas. La sabiduría de Dios sabe actuar con misericordia en cada cosa que realiza. Y por último, la sabiduría de Dios se hará visible por los buenos frutos que produzca. Así la diferenciamos. La sabiduría de Dios para tomar decisiones acertadas que van a traer pureza, integridad, justicia, verdad, paz, armonía, bondad, misericordia. Y pastor, ¿de dónde sacó esto? Del gran libro, Santiago 3:17, Reina Valera. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. De ahí salió. Esa es la clase. Usted va a aprender a reconocer esa sabiduría porque tiene todos estos detalles importantes para poder tomar, ¿qué? Decisiones que afecten trascendentalmente para bien en nuestras vidas. Ahora, ¿qué debemos de entender acerca de la sabiduría? ¿Dónde comienza la sabiduría? Todos conocemos el principio de la sabiduría, ya lo dijo, es del temor del Señor. Ahora, temor significa no miedo, ni susto, ni pavor,
significa honra, respeto, reverencia a lo que Dios es, a lo que Dios fue y a lo que Dios va a ser. Entonces, si ponemos que la sabiduría comienza por la honra al Señor, es clave que en este inicio de año nos preguntemos lo siguiente. Yo quiero hacerte estas preguntas que son claves para este tiempo. ¿Qué tan importante va a ser Dios para tu vida en el 2023? ¿Qué lugar va a ocupar Dios en tu vida en el 2023? ¿Qué tan obediente vas a ser a lo que Dios te hable en el 2023? ¿Vas a honrarlo de corazón? Estamos iniciando un año y estas preguntas debemos hacérnoslas. ¿Qué tan importante? ¿Qué lugar va a ocupar? ¿Qué tan obediente voy a ser? ¿Voy a honrarlo de corazón? Proverbios 1:7 en Reina Valera dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hoy yo no quiero formar del grupo de los insensatos. Muchos, por esa insensatez, toman decisiones incorrectas que afectan la vida de sus familias. Una traición, un divorcio, un engaño, una mentira. Por un momento de placer, por una aventura de una noche, por pasar un tiempo con los amigos, insensatos, porque no recuerdan lo que la palabra dice. El principio de la sabiduría es la honra a Dios, el respeto reverente que Él se merece, a su palabra, a todo lo que Él representa. La palabra honra significa gloria. ¿Cómo se va conectando? Gloria. Entonces, la pregunta que debes responderte en esta noche es: ¿están dispuestos a darle gloria y honra a Dios en todas las decisiones trascendentales de tu vida? Si tu respuesta es afirmativa, déjame decirte, prepárate. Si tú estás dispuesto a darle honra y gloria a Dios en cada una de las decisiones trascendentales de tu vida, prepárate, que va a ser el comienzo de una vida llena de sabiduría, donde Dios será el centro de tu torre de control y la voz que manda en tu corazón. Déjame repetirte esto. Prepárate, que va a ser el comienzo de una vida llena de sabiduría, donde Dios será el centro de tu torre de control y la voz que manda en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Porque hoy no toma esta decisión trascendental. Que este sea el año de darle honra y gloria a Dios en toda área de mi vida. La mejor forma de honrar a Dios es siempre con lo primero y lo mejor. A Dios le encantan las primicias. Leíamos el siguiente pasaje en el tiempo de las ofrendas. Proverbios 3, 9 y 10, Reina Valera. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Habrá provisión. Porque buscaste honrarlo, que es el principio de la sabiduría sobre nuestras vidas. La sabiduría de Dios requiere de dos cosas muy importantes que acabamos de leer. Atención y obediencia. Escuchar y hacer. Entender y cumplir. Dos cosas fundamentales. Vivir en obediencia a Dios en nuestra vida nos llevará a experimentar una felicidad real. ¿Hay duda alguna? No hay cómo discutir esta verdad eterna. Vivir en obediencia a Dios en nuestra vida nos llevará a disfrutar, a experimentar una felicidad real. Porque honramos a Dios y su sabiduría está sobre nosotros. Santiago 1, 25, 22 al 25 en la versión del lenguaje actual dice: obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan pero no lo obedecen, se engañan ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Pero por el contrario, si ustedes ponen toda su atención a la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Atención más obediencia a la palabra, a la de Dios, es igual
a una vida de felicidad y de conquista. La felicidad, la verdadera felicidad no está en cuánto dinero tengo. La verdadera felicidad es cuánto de Dios sé, cuánto a Dios conozco, cuánto me sumerjo en su palabra, cuánto de su sabiduría reposa en mí. ¿Cuántas veces doblo mis rodillas para decirle, Señor, ayúdame a tomar buenas decisiones? Dame sabiduría para actuar frente a esta situación adversa que se ha presentado. Es ahí donde encontramos la verdadera paz, el verdadero gozo, la verdadera felicidad. Las decisiones trascendentales tomadas con la sabiduría de Dios nos llevarán a experimentar victoria en nuestras vidas. Diga conmigo, victoria. Otra vez, victoria. Amén. Ahora es importante recordar que el fracaso viene siempre por la falta de sabios consejos que den una correcta dirección a nuestras vidas. Vamos a ver un versículo que todos lo sabemos, pero muchas veces no lo aplicamos en nuestras decisiones. Qué importante es que antes de tomar una decisión trascendental, buscar el consejo de personas que Dios ha puesto a tu alrededor para darte una respuesta acertada, llena de su palabra. Proverbios 11:14, Reina Valera dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Es importante a quién tú pides consejo. Algunos se respaldan en el amigazo de toda la vida, el que ni ha pisado la iglesia, pero ahí buscan consejo. Buscan consejo en el que tiene más likes, porque capaz tiene más experiencia. Buscan consejo en las redes, en la televisión. Y se olvidan de buscar a aquellos quienes con su testimonio de vida, a quienes Dios ha puesto sobre nuestras vidas, escuchar su consejo. A su líder, a sus pastores, a sus padres. Busquen consejo sabio y piadoso, no cualquier consejo. Busquen la confirmación de esas palabras que Dios le ha dado. La palabra dice que busquen hasta 2 o 3 confirmaciones. Qué importante es buscar consejo. Esto no es sinónimo de debilidad. Es que van a pensar que soy débil. No es así. Es sabio pedir consejo. Pero también es sabio saber a quién se lo pedimos. Voy a pedirle a la vidente qué piensa. ¿Qué dirán los astros sobre esto? ¡No! ¡La palabra! Personas que Dios ha puesto a tu alrededor, tus pastores, tus líderes. Personas que tú has visto que la palabra es real en sus vidas. Personas con testimonio, que capaz han pasado por lo que tú estás pasando y saben cómo pasar esa tormenta. Aprendamos a buscar consejo sabio y piadoso. No seamos ligeros. Ni tampoco es que tenga un sentir. Busque la confirmación para tomar una decisión. No tome decisiones por un sentir. ¿Qué dice la palabra? El corazón engañoso es que siento en el corazón. ¿Pero qué dice la palabra? No, pero es que yo siento en el corazón. Es que el tren se me va. Es que es mi última oportunidad. Es que si no es con él, no es con nadie. Si no es con ella, ya ni modo y me quedo en el perchero. ¡No! Busque consejo piadoso. En conclusión, hoy tenemos por delante un nuevo año lleno de retos, desafíos, metas, objetivos y sueños. Ahora, la obtención de cada uno de ellos ciertamente va a depender de la respuesta que demos a las decisiones trascendentales que se presentan en el camino. ¿Qué sabiduría va a pedir usted este año? ¿Qué sabiduría va a buscar? ¿La que el mundo ofrece o la que Dios otorga? En otras palabras, va a depender de la sabiduría con la que vayamos a actuar sobre todas estas decisiones. La sabiduría que proviene de Dios radica en una vida de obediencia a su palabra. Queremos respuestas de parte de Dios, pero no buscamos a Dios. Queremos un Dios de microondas, que lo ponemos y que ya listo esté todo. Todo es un proceso. La vida está llena de procesos. Los generales del Antiguo Testamento tuvieron que tomar decisiones trascendentales que hasta hoy predican. Comenzando por el Dios Padre, tomó esa decisión de en vez de enviar ángeles, enviar a su Hijo. Jesús tomó la decisión
de nacer en esta tierra, de padecer, de crecer como hombre, de sufrir. Tomó la decisión de ir a la cruz por amor a nosotros, la mejor decisión que puede haber sobre la faz de la tierra, que nos trae salvación y esperanza. Y ahí vemos muchos. Esther tuvo que tomar una decisión, su vida en riesgo, pero tenía que respaldar a su pueblo para que no lo maten. ¿Y cuántos más que tomaron decisiones que trascendieron hasta este presente, hasta este día, y que aún seguirán hablando y de los cuales estaremos predicando allá en el futuro? En este mes, como iglesia, usted debe tomar una decisión trascendental: ayunar. Como iglesia siempre comenzamos ayunando. ¿Va a formar parte de este proceso, de este tiempo glorioso? Esa es una decisión trascendental. Leer la palabra en este año, estar más profundo, más metido con Dios, es una decisión trascendental. Buscarle temprano en la mañana. Otra decisión trascendental es perdonar. Inicia el año sin rencores ni resentimientos. Perdone, haga una llamada rápida y diga: perdón, te perdono. Esas son decisiones trascendentales. La persona con la cual te vas a casar, esa es una decisión trascendental. Ayuna, ayuna, ora para que haya la confirmación y haya una atmósfera de paz. Recuerda, tu esposa es la segunda gran bendición, su esposo es la segunda gran bendición. No tomen decisiones a la ligera. No tomen decisiones por un sentir. Tomen decisiones con la verdad, con la palabra, buscando consejo sabio. Amén. Este año tome la decisión trascendental de sembrar, de ser obediente en su ofrenda y en su diezmo. Eso es una decisión trascendental que afecta su vida. No puede, afecta su vida y afecta la vida de sus generaciones. Amén. ¿Qué les parece si oramos? ¿Y qué les parece si nos arrepentimos también? Porque es bueno pedirle perdón por las decisiones que capaz no fueron tan acertadas y que hasta hoy estamos sufriendo consecuencias. Dios es bueno, Dios es fiel. Y Dios nos va a perdonar. Cierre sus ojos, vamos a orar. Gracias, Dios. Lo que has puesto en mi corazón, lo he transmitido con lo que tú me has dado, Señor. Te pido, Padre, que tu palabra no regrese vacía. Que haya llegado a cada uno de los corazones y que esté provocando un cambio en sus vidas. Señor, si de ser necesario, que el Espíritu Santo redarguya nuestros corazones. Nos arrepintamos de toda decisión incorrecta que hemos tomado y de la cual hasta hoy estamos sufriendo las consecuencias. Padre, perdónanos. Perdónanos por todas esas malas decisiones. Perdónanos por ser orgullosos, por no pedir consejo, por no pedir sabiduría a Dios, por no buscar confirmación en tu palabra y en los hombres de Dios que has puesto en nuestro alrededor, en las mujeres de Dios. Perdónanos, Señor. Queremos empezar este año con la hoja en blanco, con las cuentas claras. Señor, sin deber nada a nadie, estar a cuentas contigo, Señor. Volviendo a ese primer amor que tú nos llamas a que estemos siempre conectados contigo y con tu palabra. Y poder recibir esa sabiduría tan necesaria para poder tomar decisiones correctas, acertadas, que impacten nuestras vidas para bien y para nuestras generaciones. Señor, que nunca tu palabra nos deje de hablar, que nunca el susurro de tu voz nos deje a un lado, que estemos sensibles a discernir lo que tú haces y hablas de nuestras vidas. Y así como Salomón, hoy también nosotros, Padre, no te pedimos riquezas, salud, oro o plata. Padre, danos sabiduría, danos entendimiento para saber discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo mejor y lo excelente. Danos tu sabiduría, ayúdanos a buscar tu sabiduría y a ser sensibles a recibirla para poder actuar con diligencia y tomar decisiones sabias y acertadas. Gracias, Señor. Te entregamos este año que comienza, Señor. Y oramos que va a ser un año de decisiones sabias y acertadas.
que buscaremos consejo piadoso y que no nos moveremos por emociones, por sentires, por las redes sociales, sino que nos moveremos bajo el santo temor de Dios, bajo la honra y la gloria que a Dios le pertenece. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, el año ha iniciado y es tiempo de tomar las mejores decisiones, pidiendo sabiduría al que lo da, buscando consejo a los que Dios ha puesto alrededor de nosotros y siendo obedientes a lo que Dios habla a través de su palabra. Quiero hacer una invitación a aquellos que se han conectado por primera vez en este año con nosotros. Hoy deben tomar una decisión que de seguro va a trascender en sus vidas. ¿Cuál es esta decisión? Aceptar a Dios como su Salvador. La palabra dice que si confiesas con tu boca y crees con todo tu corazón que Jesús está vivo, que Jesús es el camino y la única forma de llegar al corazón del Padre, que la tumba está vacía, un regalo de los cielos viene sobre tu vida llamado salvación. ¿Alguna vez todos los que hoy estamos conectados tomamos esa decisión? Y déjame decirte, de parte mía, fue la mejor decisión que pude haber tomado. Ha trascendido esa decisión hasta mis generaciones. Hoy mis hijas conocen de Cristo, porque un día tomé una decisión correcta, trascendental. Así que hoy yo te animo, toma esta decisión, acepta esta invitación, ora conmigo y recíbele al Señor como tu Dios, tu Señor y tu Salvador. ¿Lo quieres hacer? Yo te voy a guiar. Cierra tus ojos donde tú estás, levanta tus manos y repite después de mí, fuerte y claro, interioriza lo que hoy tú vas a orar. Y dile: amado Señor, he llegado hasta este día, iniciando el año, con muchas situaciones por las cuales he atravesado, con muchas malas decisiones, aciertos y desaciertos. Pero hoy entiendo algo. Tú me estás llamando y golpeando la puerta de mi corazón. Padre, perdóname por haber rechazado algunas veces esta invitación. Perdóname por no haber creído en ti. Perdóname por ser ligero con lo que había escuchado. Pero hoy voy a tomar la mejor decisión de mi vida y decido creer. Hoy creo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que Jesús está vivo. Que la tumba está vacía. Te invito, Dios, a mi corazón. Ve y forma parte de mi vida. Te entrego todo lo que soy. Perdóname por todos mis pecados, mis transgresiones, mis rebeldías. Perdóname, Señor, por darte la espalda, pero hoy vuelvo a ti y te pido, ten misericordia de mí. Padre, lléname. Lléname con tu presencia. Toda puerta he golpeado, toda puerta he tratado, pero ninguna me ha dado respuesta. Pero hoy decido abrirle al Salvador y pedirle que venga y entre en mi corazón. Hoy te acepto, Dios, como mi Padre, mi Señor, mi Dios, mi Salvador. Declaro que como hijo he vuelto a casa, a los brazos de mi Padre y de donde no quiero nunca apartarme. Enséñame, Dios, a caminar conforme a tus designios y a tu palabra y a ser obediente a cada instrucción que sale de tu boca. Hoy me contento porque las cosas viejas pasaron y hoy decido creer por las cosas nuevas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenido a tu casa, a la familia de Dios. Has tomado la decisión más importante de tu vida en este año. Y ese solo es el inicio. Van a aparecer en pantalla algunos números telefónicos o puedes buscarnos en las redes sociales y conectarte con nosotros. Queremos orar por ti, queremos ayudarte a caminar en este camino. Somos familia. Te invito a que el día domingo vengas, a que te involucres con nosotros y a que vivas una fiesta aquí en la tierra porque el cielo viene. Y a que disfrutes de palabra, de pan fresco que cada miércoles, cada domingo Dios nos da. Bienvenido. Con todos los demás, que Dios les bendiga. Que sea un año de buenas decisiones, de decisiones acertadas. ¿Por qué? Porque vamos a buscar la sabiduría de Dios para cada una de ellas. Que tengan un excelente resto de semana y recuerden, nos vemos el día domingo aquí en la casa de Dios. Que Dios les bendiga.